Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación, te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. Tras la quiebra de Silicon Valley Bank, el sector bancario en el mundo vivió una difícil semana donde se vieron fuertes desvalorizaciones bursátiles. La principal preocupación se centró en Credit Suisse, pues el precio de la acción se desplomó un 40%, alcanzando mínimos históricos, ante las dudas sobre la capacidad de recabar más capital para cubrir sus problemas financieros, sobre todo tras la negativa de su principal accionista, el Saudi National Bank, a aportar más capital en caso de que Credit Suisse lo necesitara. Sin embargo, en las últimas jornadas de la semana, el mercado pudo recuperar algo de calma tras conocerse que el Banco Nacional de Suiza accedió a otorgarle un préstamo de 50 mil millones de francos suizos al banco para lograr solventar sus problemas financieros. El Banco Central Europeo subió los tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos, llevando la tasa del 2.5% al 3%. El incremento en tasas se da a pesar de las dudas que surgieron en los últimos días a raíz de la crisis bancaria mundial. En su rueda de prensa posterior, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha reiterado el mensaje publicado en el comunicado. Se mantiene el enfoque alcista en tasas con el objetivo de atajar el aumento de la inflación, acabando con las dudas de algunos analistas que preveían que el Banco Central Europeo podría frenar su subida de tipos ante la crisis bancaria. La inflación de Estados Unidos en febrero se ubicó en 6% anual, disminuyendo frente al 6.4% registrado en enero y ajustándose a las expectativas del mercado. El índice de precios al consumidor aumentó un 0.4% en el mes y, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, el IPC subyacente aumentó un 0.5% en febrero y un 5.5% en 12 meses. Con esto, la inflación estadounidense completa 5 meses de reducción y le da espacio a la Fed para suavizar su política de tasas. La semana cierra con comportamiento mixto en los principales activos colombianos. El dólar cerró la semana con una cotización de 4.844 pesos, aumentando 130 pesos frente al cierre de la semana anterior. La incertidumbre generada por la situación bancaria en el mundo fortaleció al dólar a nivel global, lo que se tradujo en devaluación para nuestra moneda. Por su parte, los TES presentaron valoración, pues la expectativa de menores incrementos en la tasa de la Fed se tradujo en valoración de los tesoros americanos, que, a su vez, ayudó a los TES a cerrar con ganancias la semana, donde los 24 cerraron en 10.50 y los 33 en 12.25. Para la semana que inicia, los mercados estarán pendientes de la reunión de la Fed, donde se espera un incremento de 25 puntos básicos, pero sobre todo se espera el discurso de Powell y las acciones que tomará la institución frente a la crisis bancaria. Y esto es todo por hoy. Recuerda que para tener más información sobre un tema en específico, puedes escribirnos a investigaciones@bancopopular.com.co o comunicarte por nuestras redes sociales con el numeral Siempre Informado. Nos vemos el siguiente lunes con más noticias del mundo financiero.